para nosotros, en el marco de los 30 años de la Facultad de Comunicación, un motivo de orgullo y de mucha alegría poder compartir con ustedes el trabajo concienzudo, apasionado y sobre todo muy profesional de un equipo de trabajo que ha hecho posible que, a la luz de un proyecto de investigación, que a la luz de un trabajo de grado y unos profesionales que posteriormente, gracias a la tenacidad y al esfuerzo de poder hacer de esta idea una película, estamos aquí todos convocados para ver la proyección especial que tenemos dedicada a ustedes de la película Siempre. Este proyecto se materializa con la unión de saberes y talentos de los directores de la película, los productores, con el aporte del semillero de investigación Siembra de la Facultad de Comunicación Social, el cual define al cine como un trabajo colectivo donde se mezcla la labor profesional de directivos, docentes, estudiantes de cine en sus proyectos de investigación y el apoyo decidido de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad. Ya se empiezan a recibir los primeros reconocimientos, como el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Tarragona, España, el de la Crítica Independiente a Mejor Dirección en el Festival de Locarno, Suiza, el premio especial del jurado de la competencia en cine colombiano en Cartagena y el gran premio del Festival de Cine Latino de Toulouse, Francia. Lo anterior no solo confirma el buen camino, sino que se prepara el terreno para continuar con los éxitos de la película Siempre. Adicionalmente también es como esa primera proyección que hay en la ciudad, donde los medios de comunicación que están presentes son también como el primer puente con la ciudad que inspiró de alguna manera esta película. Muchas gracias. Thank you.